buenas a todos de nuevo desde Chipre. Acaban de terminar nuestros jugadores sus manos, acaban de jugar toda la jornada y estamos con Ana Márquez. ¿Qué tal, Ana? Hola, ¿qué tal? Pues nada, queríamos saber un poquito, lo primero, ¿qué tal te has encontrado en las mesas? Ahora ya nos puedes contar un poquito más, no sé si has tenido alguna mano encontrada. Más que nada, ¿cómo ha sido el desarrollo del día de hoy, ¿no? Bueno, al principio un poco raro, porque claro, la estructura es más un juego de cash que un torneo, entonces eso me ha liado un poquito, porque yo estoy acostumbrada a jugar mucho torneo. Luego lo del móvil también, como te distraías mucho, ¿no? Porque no estaba acostumbrado a estar minando al flop, a todo, o sea, y aquí no veías nada, estaba todo en el móvil, entonces estaba mirando al techo cada dos por tres, pero bueno. pero luego en general, bien, la mesa estaba muy bien. He tenido un poco de problemas con un francés a mi izquierda, pero yo creo que he peleado así lo mejor que he podido, pero vaya, un día duro. ¿Habéis tenido la oportunidad, una vez se ha acabado la jornada, de comentar entre vosotros manos que hayáis tenido, bueno, que las manos, tenéis en muchos casos manos iguales, etcétera, y comentar cómo unos habéis conseguido sacarle partido y otros no, etcétera? Sí, ha sido, en cuanto hemos salido, ha sido, no parábamos, uno bla 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 bla, el otro bla 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 bla, o sea, mano, y claro, yo tengo un lío que no sé ni lo que hemos hablado ya. Tenemos planeado ahora ir a ver las manos, que las van a sacar por internet, y vamos a hablarlas todo en el equipo entero, lo vamos a hablar. Yo estoy que tengo un montón de manos que quiero hacer preguntas, así que yo le preguntaba antes a Juan Maceiras, y creo que es algo que os voy a preguntar a todos. Vosotros, que estáis muy acostumbrados, la mayoría sois regulares de torneos, muy acostumbrados a jugar en los fields más complicados, me atrevería a decir que del mundo, ¿cómo veis este tipo de iniciativa? O sea, la idea me gusta, pero hay que probarla, ¿no? O sea, no sé, tiene ventajas, o sea, por ejemplo, no tienes que tocar las fichas de otras personas, no te pones malo, pero vaya, no sé, tengo que todavía experimentarlo un poco, porque hoy obviamente ha sido la primera vez y costaba un poco, era muy lento la cosa, perdía la concentración, entonces, claro, eso, cuando estás jugando un torneo de tantas horas, cuesta mucho, o sea, tienes que estar concentrada constantemente y si te está aburriendo lo que sea, pues... Pero vaya, que yo creo que es una buena iniciativa, o sea, el pensar nuevas ideas de póker y todo eso siempre es bueno, así que solo hay que probarlas y a ver qué tal. Bueno, lo último que te quería preguntar, y ya te dejo que vayas a descansar, que hoy ha sido una jornada dura, ¿cómo se vive un torneo? Porque estáis acostumbrados también a ir a los torneos muchas veces pues solos, bueno, tú en tu caso pues vas muchas veces con Brin, que es tu novio, pero ¿cómo se vive un torneo cuando vienes en grupo, cuando vienes así en familia, con jugadores con los que tienes buena relación, etcétera? Está genial, me encanta, me lo estoy pasando súper bien, de hecho, le estaba diciendo a la gente de mi mesa, digo, nos deberían de dejar hablar con la gente de nuestro equipo, porque yo me siento aburrida aquí y quiero ir a hablar con ellos, o sea, pero me encanta, me lo estoy pasando súper bien y es que el póker al final del día es un juego muy solitario, ¿no? O sea, estás siempre tú solo, siempre pensando tú solo, y el tener a un equipo, o sea, tener a tus amigos y todo eso, el apoyo, estamos todos en cada descanso, todos juntos, venga, vamos, no sé qué, increíble, me encanta, lo mejor del torneo, el equipo. Bueno, lo que es la ciudad de Pafos y Chipre ya no hablamos, ¿no? Buen tiempo, las playitas... Sí, el tiempo es lo mejor, estaba ya harta del frío, así que he venido aquí y me lo estoy pasando súper bien. Bueno, pues te dejamos que vayas a descansar, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y vosotros ya sabéis, pues podéis seguir todo lo que sigue ocurriendo aquí en Chipre en www.poker10.com y en www.elpokerdeas.com.